Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Laura Rojas, profesora de plástica de la Escuela 312. Y bueno, les quería contar un poquito el proyecto que estamos acá trabajando con la profe de Educación Física. ¿Qué tal? Mi nombre es Leticia. También soy profe de Educación Física y con la profe decidimos hacer un proyecto que está en el marco de las horas excedentes. Más que nada voy a contar que nosotros este año arrancamos con un proyecto que se llama Integrarte, que lo llevamos a cabo justamente en esos horarios de las horas excedentes, los días miércoles, y estamos haciendo con los chicos de primero a séptimo un proyectito que se trata de jugar, de crear un títere que después lo vamos a hacer a modo de obrita de teatro o exposición de títere en el Día de las Artes. Algo positivo en los chicos ha sido que, bueno, justamente nuestro objetivo se está llevando a cabo, que es el integrarse entre otros compañeros, a pesar de sus dificultades para expresarse, a pesar de sus dificultades de motivación. Ellos se sienten motivados, se sienten con ganas de jugar, con ganas de expresarse, de ser un niño común y corriente. Y bueno, también el interés, han demostrado interés, que tienen ganas de venir al taller y que, bueno, lo esperan. Lo tenemos los miércoles y ya el viernes están preguntando cuándo volvemos a tener el taller. Eso es algo positivo, digamos, que ellos quieran venir al taller. Y bueno, ahí desde plástica, de la construcción, desde las texturas, los colores, se trabaja todo, ¿no? El dibujo, el diseño de un títere. Trabajamos todos los contenidos y trabajamos a partir de cuentos. Así que, bueno, lo literario. Siempre la base, la lectura y la escritura, digamos. Y bueno, y desde mi área, la expresión de sus caras, de sus gestos, la expresión corporal a la hora de mover el títere, las maneras de moverse, la voz que le ponen al personaje. Eso sería en cuanto a nuestro proyecto de este año. Sí, y lo que vemos es el disfrute. Eso, ¿no? De que se ponen a jugar, se tiran al piso y quieren disfrutar de ese momento. Eso es lo más lindo. Sí, que ellos así lo disfruten. Bueno, ese es el proyecto. Sí, sí. Sí, sí, como que ellos quieran, ¿no? Que se enamoren del proyecto, como así decirlo, ¿no? Y el otro proyecto de las horas excedentes tiene que ver con las puertas murales. Ahora, bueno, sí, que eso se trabajó con estudiantes de sexto y séptimo grado, integrando contenidos de plástica. Y bueno, se hacían las horas de plástica y después se concretaba en las horas excedentes. Siempre se iban rotando los grupos para que todos puedan participar. También esa era otra movida, que todos querían participar el mismo día. ¿Y los bocetos los armaban los estudiantes o no? No, los bocetos los armamos con los estudiantes inspirándonos en artistas. El arte es un lenguaje. A veces no lo podemos expresar con palabras, lo expresamos a través del arte, con un dibujo, y ahí habla el niño, ¿no? Se expresa. Estamos a full trabajando con eso, así que bueno. ¿Y este año van a ser Sí, para el Día de las Artes, que sería más o menos en noviembre, ahí vamos a juntar los dos grupitos que han participado, porque los dividimos en grupos, grupitos de a 10. Entonces ahí vamos a armar, sí, de primero a séptimo. Ahí se da el objetivo de integrarte, o sea, un niño de 12, un niño de 13, comparte con un niño de 6, de primero, ¿sí? O de 10, o sea, diferentes edades.